plantearle, y grábeme, don David, ayer Santiago Krill se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para planear estas mesas de diálogo entre la oposición, el panismo y el gobierno de la Cuarta Transformación. Y yo preguntaba, ¿con qué autoridad moral se ha erigido como líder de la oposición, como líder del panista, del panismo, Santiago Krill, el honorable, nótese mi sarcasmo, diputado federal plurinominal del PAN, el que fuera secretario de Gobernación con Vicente Fox, el que suspirara por la presidencia de la República? Y decía, ¿con qué autoridad moral, luego de que el maestro Miguel Vadillo publicara que la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fiscalía General de la República están investigando a Santiago Krill y a Ricardo Anaya por una red financiera de factureras? Ayer le informaba aquí que el exsecretario de Gobernación, expresidente del Senado de la República y actual diputado federal por el PAN, Santiago Krill, es investigado junto con su hijo, Santiago Krill Garza, realmente en una intrincada red financiera que vipara en el lavado de dinero. Hablar a detalle de esto que publica en la revista Contralínea y que significaría, pues, un golpe a la credibilidad, a la autoridad moral de estos políticos. Y bien dice el presidente que sin autoridad moral, pues, no se puede ni gobernar, ni se puede negociar. No hay nada. Un político sin autoridad moral no tiene nada. Saludo con mucho gusto al maestro Miguel Vadillo. Miguel, un abrazo, muy buenos días. Buenos días, Vicente, buenos días también para tu gran audiencia, a tus órdenes. Miguel, pues vaya anuncio, vaya publicación que realizas, maestro, porque habla de políticos involucrados con despachos, empresas que tienen a su vez negocios hasta con el crimen organizado. Y estos dineros terminaron en las cuentas de Ricardo Anaya, en los despachos de Santiago Krill. Apórtanos más detalles, si puedes, maestro, a esto que estoy mencionando. Sí, fíjate que desde hace mucho tiempo hemos conocido esta dualidad de muchos abogados que entran a la política y se convierten, pues, en líderes de partidos, concretamente el Acción Nacional, en este caso, y que al mismo tiempo litigan en tribunales. Vicente, este problema, pues, es viejo, es conocido ya. Me parece que Santiago Krill es una mala copia de Diego Fernández de Ceballos, al que para muchos es su jefe, porque así le apodan. Y es una mala copia porque aspira a ser como él, y lo copia en todo. Veamos, por ejemplo, que Santiago Krill fue el promotor, impulsor y quien preparó a Ricardo Anaya para contender por la presidencia de la República. Afortunadamente perdieron, porque, bueno, no me imagino un país gobernado por estos. Y es una mala copia porque Santiago Krill hace también lo mismo. Es un político de derecha que ha estado en contra de cualquier programa social gubernamental, distinto a lo que pasaba antes, por supuesto, actualmente de Andrés Manuel López Obrador, y también se mantiene despachos es en plural, de abogados, desde donde opera, con la influencia política que esto les permite, y que, pues, desgraciadamente no hay leyes que prohíban esto, que habría que decir, a ver, Santiago Krill, si tú estás devengando un salario en el Congreso, pues debes de apartarte del litigio, de tribunales, porque no puedes tener esa doble función, porque es inmoral, Vicente, como bien dice el presidente, esto es inmoral, porque por las mañanas litigan en tribunales y en las tardes, noches, están aprobando leyes en los congresos. Entonces esto no puede seguir siendo. Esto lo hizo toda su vida Diego Fernández de Ceballos y ha sido muy criticado. Entonces está en la misma situación, pero ahora con un agravante. Las autoridades hacendarias y judiciales de México, desde que entró el actual gobierno, hubo la orden presidencial de investigar a todas aquellas empresas que estaban siendo utilizadas, que eran de membrete, empresas fantasmas, y eran utilizadas
por el crimen organizado para lavar dinero. Pero no solamente lavar dinero, sino que también elaboraban facturas apócrifas para que no se pagara impuestos, una serie de delitos venían con estas empresas fantasmas, que muchas no tienen ni direcciones o direcciones falsas, y muchos de sus socios o sus miembros de estas empresas tampoco corresponden a la realidad, son nombres ficticios o nombres de personas, porque a veces ponen al chofer, al ama de casa, a alguien, que algún trabajador, los ponen al frente de estas empresas sin que ellos lo sepan. O sea, es toda una maquinación fraudulenta, delincuencial. Bueno, pues estas empresas que fueron investigadas desde principios de sexenio, estoy hablando de hace 3 años, se inició toda esta investigación, porque antes se permitía con toda libertad. Ahora no, se ordenó la investigación, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el Servicio de Administración Tributaria y los órganos de inteligencia también, como el Centro Nacional de Inteligencia, empezaron a indagar e investigar qué tipo de empresas eran, si existían, si sus ingresos, sus egresos, de dónde provenían y todo esto. Bueno, en esta investigación encontraron una red de empresas, 36 empresas plenamente identificadas. La mayoría de ellas operan en Zapopan, Jalisco. Zapopan, como tú bien sabes, junto con Bahía de Banderas en Nayarit, son los dos bastiones principales del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, estas empresas vinculadas también a este cártel, a esta mafia delincuencial, bueno, pues hacían operaciones para ellos. Y estaban la mayoría de estas asentadas ahí en Zapopan. Bueno, estas empresas contratan a despachos de abogados. ¿Y para qué contratan a despachos de abogados si son empresas fantasmas o de papel? Bueno, para que puedan o les hagan un trabajo de asesoría y de defensa legal si se necesita. Entonces los tienen bajo ingresos fuertes, y hasta ahí tú dirías, bueno, pues es un servicio profesional que desarrollan los abogados. Pues sí, pero no solamente eso, porque empiezan a salir millones de pesos de estas empresas y son canalizados a despachos de abogados. Y de esos mismos despachos transfieren este dinero a otros despachos. O sea, hay triangulaciones de dinero, y esto en el mejor argot de las autoridades financieras son operaciones sospechosas. ¿Sospechosas de qué? Pues de lavado de dinero, precisamente. Y entonces estos despachos de abogados, lejos de ser despachos profesionales con una actividad pues que cualquier delincuente puede, tiene derecho a una defensa, digamos, pero estos despachos, cuando empiezan a asesorar de cómo defraudar, de cómo operar, etcétera, etcétera, bueno, pues ya están pasando a la parte delictiva. Es lo que está investigando la autoridad exactamente. En este terreno vemos a una empresa concentradora creada por Francisco Gil Díaz, por otro abogado primo de él y por otro abogado, 3 abogados ahí aparecen, ahí están los nombres en la información, crean esta empresa, y esta empresa empieza a recibir recursos de muchos despachos de abogados. Extrañamente, esta empresa es más, en su portal se anuncia, suma de capacidades, SC, se anuncia como una empresa que da servicios a bufetes jurídicos. ¿Quién sabe qué significa eso? Pero bueno, le preguntamos, entrevistamos como corresponde a Santiago Krill, al diputado federal, no nos dio la entrevista en vivo, pidió un cuestionario, obviamente para que no haya réplica y para poder tener una margen de contestación más accesible para él. Nosotros aceptamos, por supuesto, porque queríamos su versión, y se le hicieron 9 preguntas y las 9 contestó. Él decía que él tiene derecho a la secrecía, que es un trabajo profesional que él realiza, y que él y su hijo jamás han recibido dinero de empresas que no estén legalmente constituidas. Pues aquí ya hay la primera mentira, porque en un organigrama que tenemos, en un diagrama de actividades, de flujos de dinero de estas empresas factureras, resulta que en el caso, por ejemplo, del despacho de su hijo, que también es abogado, Santiago Krill Garza Ríos, bueno, recibe millones, tanto él como sus otros 3 socios, y también el despacho, o sea, el individual, y en el despacho reciben millones de pesos de empresas factureras. Y estas empresas ya son definitivamente ilegales. Ya están identificadas por las autoridades como ilegales, las están persiguiendo a sus socios, a quienes las hayan constituido. Entonces, aquí ya hay un problema delincuencial en donde abogados participan en esto.
Entonces, bueno, pues la investigación, como te digo, aunque tiene 3 años, es que todas las partes financieras, Vicente, no, la ruta del dinero que le llaman, no es sencillo, es complicado, y más cuando hay transferencias de un despacho de abogado a otro, de ese despacho a otro. Entonces, este despacho suma de, esta empresa suma de capacidades, de la cual es el principal socio Santiago Krill, le entregó 80 millones a Santiago, poco más de 80 millones de pesos, entre 2015 y 2021. En el caso de su hijo, él recibió de manera directa 42 millones. Y también ha recibido más millones directamente de empresas factureras. O sea, es un flujo de dinero impresionante. Y bueno, pues deja huella, porque lo que hicieron fue hacer transferencias, porque en determinado momento tal vez no estaban siendo investigadas. Me refiero al sexenio pasado. No eran investigadas y estas empresas eran manejadas como si fueran empresas legales, bien constituidas. Lo cual, bueno, pues Maestro, no se investigaba de provenía el dinero, no se sabía, porque hay la sospecha y ya tienen algo de evidencia que el dinero que obtienen estas empresas factureras proviene también del crimen organizado, concretamente del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces ya estamos hablando de un grupo delincuencial de empresas, de los que las constituyen, que pues por supuesto son delincuentes, y también donde despachos de abogados se han visto vinculados con estas empresas, asesorando como representantes legales. Hay una operación, Vicente, de uno de los abogados, de más de 800 millones de pesos. O sea, no hablamos de cantidades importantes, pues. Entonces, bueno, pues ahí está la investigación. Vamos a ver en qué concluye. Esperemos que el fiscal Alejandro Hertz pueda terminar sus indagatorias, abrir expedientes bien y presentarlos adecuadamente ante tribunales, ante los juzgados, para que pues empiecen a librar órdenes de aprehensión contra todos aquellos que hayan cometido actos ilícitos, porque el hecho de ser abogados no les da una credencial de impunidad para seguir actuando y operando con toda libertad, claro, participando con la delincuencia organizada. Pero aún más, Vicente, concediéndole a Santiago Krill en sus respuestas, que las puedes ver ahí en la página de Contralínea, el cuestionario que contestó, concediéndole que es su derecho a la secrecía, al secreto profesional, que sí lo tienen los abogados. Y no, él nos dice que no puede hablar de sus clientes, de las empresas ni de las operaciones. Bien, concediéndole este derecho, que pues por supuesto la ley se lo da, pero pensando que hace un trabajo profesional. Yo te pregunto esto: si un abogado defiende a un mafioso, a un delincuente, a alguien vinculado al crimen organizado, y ese delincuente o ese grupo delincuencial le paga al abogado con dinero sucio, con dinero obtenido de actos ilícitos, ¿acaso esto no es lavado de dinero? ¿Acaso no hay un problema de utilizar dinero sucio para pagarle a abogados? ¿No los hace cómplices a estos abogados? ¿O ellos, amparándose en el secreto profesional, dicen: no, para mí es legal porque él es mi cliente, me puede pagar con lo que pueda? Pues me parece que no. Y si la ley lo permite, pues hablemos entonces ya no de las leyes, hablemos de los actos inmorales que cometen estos despachos de abogados al participar, asesorar y representar legalmente a estos grupos delincuenciales. Es una línea muy delgada ahí que la cruzan muchos abogados, Vicente. Muy importante lo que acabas de mencionar, Maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Miguel, me llama mucho la atención esto que también escribes en el artículo, en el reportaje, en la investigación. Dice: según el organigrama de las operaciones financieras sospechosas del despacho Suma de Capacidades SC de Santiago Krill, también salieron recursos por 4.1 millones de pesos para el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, actualmente sujeto a investigación penal por presunto involucramiento en una red de sobornos que recibieron de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto para que legisladores panistas aprobaran la llamada reforma energética. Como se sabe, Santiago Krill, socio y fundador del despacho Krill García y Asociados, fue el principal asesor y coordinador de campaña de Ricardo Anaya cuando este fue candidato por el PAN a la presidencia de la República en 2018 y cuya contienda perdió frente al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero eso no es lo único que me llama la atención, sino que también mencionas esta parte. El diputado panista Krill Miranda es el socio principal de Suma de Capacidades, de donde obtiene su mayor ingreso, y de acuerdo con información oficial, esa empresa recibe dinero principalmente de los despachos de abogados Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, y de Aguilar, Sierra y Asociados, y GPL Abogados. Suma de Capacidades también recibió ingresos millonarios de otros despachos. Aguilar, Sierra y Asociados le transfirió cerca de 13 millones de pesos. Krill Rodríguez y Abogados, más de 8 millones de pesos. C. Claro, socio de Alfa Credit, 4.3 millones. GPL Abogados, 3.4 millones de pesos. Y esto es lo relevante. El socio principal de Aguilar, Sierra y Asociados es Eduardo Ismael Aguilar Sierra, quien es representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral y cuyo despacho recibió 3.4 millones de pesos de municipios gobernados por panistas. Mérida, Yucatán, 3.4 millones, y Reynosa, Tamaulipas, 2.7 millones, así como otros 5.2 millones de pesos del partido Encuentro Social. El vínculo político hasta la vértebra de esta red que destapas, Miguel. Sí, se me había pasado este detalle de que también este joven panista que quiso algún día ser presidente de la República y que hoy anda a salto de mata en Estados Unidos, se presume, puede ya haberse movido, no lo sé. Ya ves que a los prófugos de la justicia mexicana les da por irse a Israel, donde no hay este tratado de extradición y donde pueden permanecer en la impunidad. Por allá tenemos a dos mexicanos y probablemente más. Pero bueno, volviendo a Ricardo Anaya, pues sí, no hay justificación alguna. Suma de Capacidades, esta empresa de Krill, le entrega 4.1 millones a Ricardo Anaya. Y digamos que esto obedecería a qué. Pues a que su amigo era su principal promotor cuando fue candidato presidencial del PAN. Él lo impulsó y se impuso a todos los demás aspirantes a la candidatura presidencial por ese partido de ultraderecha. Entonces, de tal manera que pues vemos toda una red de panistas involucrados. Son del mismo partido, piensan igual, actúan igual, y por eso yo al empezar esta plática te hablaba de que Santiago Krill es una mala copia de Fernández de Ceballos, de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Hablaba de autoridad moral. Yo pregunto, ¿con qué autoridad moral estos panistas que son los que atraen los reflectores? Hablabas del jefe, del conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos, que muchas veces activa su virulencia en redes sociales. Santiago Krill, que pidió diálogo con el gobierno. Ricardo Anaya, que se dice perseguido político. Pues estamos a nada que Santiago Krill también pida que le paren a la persecución política en su contra con esto que das a conocer. Perdón por la risita, que yo sé que es la que calienta para estos personajes. Sí, bueno, pues sé que es una coincidencia que está abierta toda esta investigación contra Santiago Krill, contra su hijo y contra Ricardo Anaya por esta relación con estos despachos de abogados y estas empresas factureras que sirven a la delincuencia organizada. Y de repente Santiago Krill, cuando el PAN ha estado en contra, se ha puesto a todo, absolutamente a todo lo que trata de hacer este gobierno, sobre todo a mí me preocupa de los programas sociales, que es lo más importante, se han opuesto a todo. Y de repente Santiago Krill se para en Palacio Nacional, hace un video con su teléfono celular para decir que está ahí para pedir audiencia con el presidente y le va a entregar una carta porque quiere el diálogo de repente, ¿no? Quieren el diálogo y lo han establecido. Obviamente el presidente, con el colmillo político que tiene, por supuesto que lo acepta, porque aquí van a doblar las manos, Vicente. Los panistas van a doblar las manos. Y obviamente guiados por este personaje que ahora se está viendo involucrado en una seria y delicada investigación. Yo no digo que sean culpables, porque no puedo decirlo. Simplemente estamos dando cuenta de la investigación que hay y que la tienen las autoridades. ¿A dónde tope? No lo sé. Porque pues este gobierno le quedan 3 años nada más. Pero bueno, evidentemente es una enorme coincidencia. Pero además hay algo más, Vicente. Los políticos son muy dados a declarar cuando son
involucrados en algún asunto o están involucrados en algún acto ilícito, en salir a gritar inmediatamente que son perseguidos políticos. Ahí está el ejemplo de Ricardo Anaya, que todos los días vocifera contra el gobierno actual y se declara perseguido político, cuando es clara su participación en muchos actos, por lo menos, inmorales. Pero bueno, entonces, en este caso, por eso es la aclaración, la investigación no era contra los políticos, Vicente, era identificar a las empresas factureras, que había muchísimas, sigue habiendo todavía. Pero bueno, este combate ha permitido precisamente que cierren estas empresas, que se persigan los responsables y que, si se puede, vayan a prisión, porque son delincuentes. Entonces, aquí hablamos de redes de empresas. Por ejemplo, otro dato que me acuerdo del organigrama que presentamos en Contralínea, hay un abogado que es el representante legal de 66 empresas, todas en el mismo domicilio en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. 66 empresas en el mismo domicilio. Si esto no son factureras, pues no sé qué clase de empresas sean, o las constituyen para andarlas vendiendo, veto a saber. Pero bueno, son evidencias ahí de que están actuando de manera ilícita, Vicente. Miguel, nada más para aclarar, decías que esta investigación no es nueva, que tiene años. Entonces, esta investigación se inició en la Unidad de Inteligencia Financiera cuando Santiago Nieto era titular de la dependencia. La orden fue a varias entidades, Vicente. La orden presidencial fue a Santiago Nieto en la UIF, fue a Raquel Buenrostro en el SAT, fue al general Audomaro en el Centro Nacional de Inteligencia, porque cuando hablas de delincuencia organizada atrás de la creación de empresas fantasmas, de empresas de membrete como estas, estás hablando de que si es delincuencia organizada le corresponde tanto a la Fiscalía General de la República, son asuntos federales, también como a los órganos de inteligencia, como es el Centro Nacional de Inteligencia. Y no dudo que también los órganos de inteligencia de Marina y de la Defensa tengan esta misión de identificar empresas, porque había otra empresa, hay otra empresa ahí en el organigrama, si tú lo observas, que por ejemplo tuvo ingresos en un par de años de cerca de 200 millones de pesos y su gasto fue de solo 2 millones, Vicente. O sea, dices, ¿cómo opera o qué? ¿Qué empresa tan exitosa te da esos márgenes tan altísimos de ganancia, no? Entonces, claro. La investigación se hace sobre las empresas desde principios de año. Y la orden fue a todos estos órganos gubernamentales. Entonces, ahí, al investigar a estas empresas, se descubre que que transferencias de dinero de estas empresas, que están identificadas plenamente, fueron a parar a los bolsillos de abogados, y en muchos casos era para triangular dinero hacia otras personas que terminaron también en algunos políticos, como lo estamos dando a revelar. Así es. Miguel, antes de que te vayas, quiero decirte que estoy muy emocionado que el periodismo de investigación que ustedes realizan esté también marcando agenda. Vaya reportajes, vaya investigación que están presentando muchas de estas notas firmadas por Nancy Flores sobre el INE y los gastos superfluos. Entre otras cosas, han publicado que a los consejeros el INE les paga desde seguros hasta su comida y coche con chofer. Se han llevado la mañanera. Me imagino que como director de la revista has de estar muy orgulloso, Miguel. Yo quiero decirte que nosotros en Sin Censura estamos comprometidos con replicar lo que hacen, con decirle a la gente que tienen ya un programa digital, y te lo digo sinceramente, y creo que así lo has sentido, que en Sin Censura nuestro compromiso es con la audiencia, y ustedes están haciendo un excelente trabajo. Me imagino que como director de la revista, pues es también emocionante ver cómo Nancy se presenta en Palacio Nacional y ha hecho temblar a más de uno. Seguramente arreciarán los ataques porque la perra anda brava, como digo. Sí, yo estoy muy contento con el equipo de trabajo. Hacen un esfuerzo todos los reporteros de Contralínea, la verdad. Son muy profesionales y ya tenemos
pues 20 años precisamente de andar por estas en contralínea. Yo tengo mucho más en el periodismo, ya estoy bastante viejo para esto, pero en contralínea tenemos 20 años y este equipo de reporteros que me han acompañado estos 20 años pues han estudiado, se han profesionalizado, hacen un trabajo excepcional. Yo estoy muy orgulloso de ellos, de que trabajen en el equipo de contralínea, y por supuesto pues te agradecemos tus comentarios. Para nosotros es un halago y nos da más fuerzas para continuar nuestro trabajo investigativo. Y sí, efectivamente, esto puede traer siempre, como sabemos y nos ha pasado, consecuencias, Vicente. Pero bueno, pues es parte del trabajo. No vamos a dejar de hacer periodismo jamás mientras estemos vivos, y lo hacemos con mucho gusto y con mucho orgullo, sobre todo con una enorme responsabilidad periodística y con un enorme compromiso por la democracia, por la libertad y por la justicia, Vicente. En momentos en que el periodismo mexicano atraviesa una crisis, es importante lo que dices, Miguel, en momentos en que hay, entre comillas, periodistas, comunicadores, personajes que tienen los micrófonos abiertos y las cámaras en espacios de alcance nacional y hasta internacional, no hay otra forma más que apostarle a esto que se hace, ¿no? Con honestidad, con transparencia y por el bien de las audiencias. Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado que se ha contagiado nuevamente con coronavirus, se confirma aquello que dijo, que son tiempos de canallas, son tiempos de sopilotes, y muchos sopilotes, desafortunadamente, desde estos medios de comunicación, personajes encumbrados, dizque en el periodismo mexicano, pero que le han hecho gran daño al gremio, a la labor, Miguel. Alguien que desea un mal para otra persona es una mala persona, Vicente. Y como decía Kapuscinski, para ser un buen periodista, primero tienes que ser una buena persona. Todos esos que salen a vociferar en contra del presidente en este momento, que anuncia que ha sido contagiado por este virus y se alegran de ello, son malas personas, Vicente, es lo que te puedo decir. Por supuesto que todos los demás mexicanos, que somos la mayoría, deseamos su pronto restablecimiento y sabemos que va a salir adelante. Es un hombre con una fortaleza impresionante, que por lo menos a mí, antes de que empezara su gobierno, pues claro que tenía dudas y yo cuestioné muchas cosas y demás, pero al paso del tiempo me he ido convenciendo de este compromiso que tiene el presidente de la República con la nación, con los mexicanos, con el país. Y esto pues a mí me llena de orgullo tener un presidente de esta naturaleza, Vicente. Miguel, en el canal de YouTube ya están transmitiendo todas las mañanas. En la página de internet, en redes sociales, ahí es donde siguen publicando y en donde espero que las miles de personas que están conectadas en Sin Censura apoyen, porque de eso se trata, de seguir invitando a la gente para que se informe con ustedes, Miguel. Te agradezco mucho, sí, por supuesto, estamos en YouTube, en todas las plataformas, y bueno, vamos a continuar haciendo. Afortunadamente, hoy tenemos una salida de información para muchos, por muchos canales, por muchas vías. Ya no necesitamos de los grandes periódicos, de las grandes televisoras para informar nuestras investigaciones, tenemos cómo hacerlo, y esto pues nos da una enorme, enorme ventaja para hacerlo de manera, pues nosotros de todo el equipo. Entonces, estamos muy contentos con lo que está ocurriendo y, pues, por supuesto, seguimos haciendo un trabajo de investigación a todas las esferas gubernamentales, del sector privado, del sector sindical, de la sociedad. Todo aquello que le interese a la gente, nosotros estamos ahí metidos investigando, Vicente. Suscríbanse al canal de Contralínea y si quieren seguir al maestro Miguel Vadillo, director de la revista, búsquenlo en Twitter en @Vadillo_contra. Miguel, muchas gracias por este tiempo que le dedicas a la audiencia de Sin Censura y estamos al pendiente que este 2022 venga cargado de éxitos profesionales y bendiciones familiares, Miguel. Gracias, Vicente. Salud para todos y también salud para toda la audiencia. Hasta luego. Un abrazo. Miguel Vadillo, el director de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura.
este tema para comentar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a la doctora Leticia Calderón Xelius y a Jorge Gómez Naredo. Doctora, ¿cómo ve, cómo escucha el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues la verdad, muy bonito, muy sentido, muy sincero, ¿no? No es esta cosa de lo que uno esperaría en términos de, bueno, todo un protocolo, una cosa formal, sino un mensaje sentido, un mensaje donde llama, pues, a convocar, a animar, a reconocer, a reforzar el trabajo que están haciendo los consulados y las personas que ahí representan. Y yo creo que así se inicia y yo le pone un tono que seguramente la reunión en su momento mantendrá, que es poder hablar las cosas entre ellos, sobre todo, bueno, los problemas concretos que están enfrentando y los problemas que puedan ver a propósito del momento mismo del 2022. Entonces, me gusta el tono y se le oye ronquito al presidente, por supuesto, pero incluso fíjate que ese es el otro punto. ¿Cómo humaniza a la misma persona? No es el presidente, esta solemnidad hablando y diciendo, no, es una persona a cargo de, digamos, en este caso, de la presidencia de la República, pero que es capaz de conectarse, de dar un mensaje. A mí lo que me impresiona siempre de López Obrador es, bueno, pues esa capacidad hasta física, porque la verdad es que tienes ronquera o estás cansadito y lo que quieres es estar en tu camita, ¿no? Y bueno, el presidente aguanta y va y se planta ahí, porque bien que mal, pues se tiene que concentrar. Entonces, lo oigo así, lo oigo sentido, sincero, y dando un mensaje también de estamos en el mismo equipo, así que estamos siguiendo también lo que están haciendo. Por ahí lo veo, Vicente. Y saludos también a Jorge. Así es. Saludo a la doctora Leticia Calderón Xelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, y Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX, miembro de esta familia Sin Censura. Querido Jorge, tu opinión acerca de este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a cónsules y embajadores. Hola, hola, querido Vicente, y también hola la doctora Leticia Calderón. Pues mira, a mí me parece que es muy significativo, no solamente por el mensaje como tal, que es un mensaje que todos esperaríamos que diera un presidente estas instrucciones a los cónsules y especialmente poner en el centro a los migrantes y la atención que se le da y también esta visión en muchos sentidos hacia el sur y hacia otras muchas cosas. Pero a mí me parece que es muy significativo porque se da en el contexto en el que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador está enfermo de COVID, ¿no? Yo creo que fue un muy buen detalle hoy, por ejemplo, en la mañanera, que siguiera ese video y que agradeciera todas las muestras que se dieron de afecto y de solidaridad con Andrés Manuel ayer, que se supo que había dado positivo, ¿no?, en una prueba de COVID-19, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy significativo. Se muestra un presidente, coincido mucho con la doctora Leticia en este sentido, fuerte, ¿no?, con una fortaleza no solamente en cuanto a la capacidad de observar y a la capacidad de hacer política y a la capacidad de comunicar lo que quiere decir, sino también fuerte en el sentido de que es una persona fuerte, ¿no? Que está ahí, que tiene esta intención y este empuje que a muchos sorprende, que es el empuje de continuar trabajando, ¿no? De esto que él mencionaba, lo mencionó antes de ser presidente y lo mencionó después, de que él quería hacer dos sexenios en un mismo sexenio, ¿no? Y por eso la cantidad de trabajo y la fuerza que imprime, pues, a todos los actos a los cuales se realiza. Jorge, tú cuestionabas cuánto dinero le están invirtiendo a la oposición para posicionar tendencias, para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dices en Twitter, lo único claro es que esos millones, como los muchos millones que se han gastado en guerra sucia, no les van a servir de mucho. Sí, sí, pues yo creo que todos vimos ayer que hubo una... creo que hubo dos cosas ayer que sucedieron a partir de que Andrés Manuel anunció que había dado positivo a una prueba de COVID. Una es
la gran cantidad de personas que se solidarizaron con él, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, fuerza presidente, que se recupere pronto. Yo creo que ese es algo, que es un fenómeno que creo que también tendríamos que ver como el fenómeno del López Obradorismo, el fenómeno de este pueblo que está consciente de que tiene un presidente con el cual comulga, que este pueblo que apuesta a un proyecto político y a la figura, ¿no? También de Andrés Manuel. Ese por un lado, ¿no? Que es algo que creo que es muy lindo que suceda y es y que bueno estar viviendo en este momento, ¿no? Y por el otro lado, pues también esta oposición, que por un lado está esta oposición electoral que es cada vez está cada vez más disminuida, que hace sí, señor presidente, ojalá se recupere pronto, ¿no? Y los gobernadores y los jefes de los partidos políticos, pero por otro lado también un operativo para desprestigiar a Andrés Manuel, que venía dándose desde la mañanera de ayer, desde temprano, pero que se profundizó a partir del anuncio de que Andrés Manuel había salido positivo a COVID, ¿no? O sea, el meter, por ejemplo, tantos bots y tantos me gustas a cuentas que son evidentemente opositoras y que también evidentemente son financiadas por los opositores, y también esta cuestión de atacarlo en este momento. A mí me parece que ahí evidentemente hubo una inversión, como ha habido inversión monetaria en muchos otros momentos para atacar al gobierno federal, hubo una activación, o sea, sin duda hay gente que odia a Andrés Manuel y que no lo soporta, pero también hay muchísima activación en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube para atacarlo, ¿no? Y ayer se vivió una de esas operaciones y seguramente hubo una inversión muy cuantiosa para tratar de desprestigiarlo, para decir que era un irresponsable, para, en fin, para cosas ahora incluso ya andan circulando noticias falsas de que falleció y de que cosas así de ese sentido, pero pues es una inversión que han metido, es una inversión, es un dinero que se han gastado, pero que no ha dado los resultados que ellos hayan querido tener, ¿no? O que ellos esperaban tener. Durante más de un año, dos años de pandemia, han estado constantemente atacando y financiando esos ataques por redes sociales, y pues la popularidad del presidente, la popularidad de Andrés Manuel, en lugar de disminuir, en lugar de hacerla añicos, pues ha subido y hoy tiene una popularidad muy amplia y es reconocido incluso internacionalmente como ser uno de los presidentes con más aprobación y con más respaldo de su gente. Eso sí, vi analistas señalando tu cuenta en Twitter, señalando a Sin Línea MX de ser los promotores de este hashtag Fuerza Presidente, y te señalaban de ser uno de estos tejedores de narrativas a los que les paga el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo percibí en redes, ¿eh? Sí, no, bueno, pues es absurdo que a nosotros ahora nos quieran decir que nos paga el gobierno para posicionar, cuando en realidad pues durante muchísimos años hemos estado, digamos, luchando y tratando de evidenciar y poniendo lo que pensamos, ¿no? Entonces a mí me parece que absurdo. Pero ese es el discurso, ¿no? Cuando uno menciona, oigan, les pagan a estos señores, pues automáticamente viene el discurso. No, en realidad a ti es el que te pagan y todas estos absurdos que cotidianamente pues se reciben y que en realidad pues tampoco es que tengan... O sea, a mí es que tampoco me importe mucho lo que digan los bots y los troles de todo lo que se realiza. La doctora Leticia Calderón Chelius, me imagino que tú también tienes mucho que aportar sobre este bombardeo que a veces raya en lo... No sé cómo llamarlo, en lo asqueroso, ¿no? Contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos haciendo hasta chistes. Por ejemplo, Vampipe, cuando se pone el presidente el termómetro, le hace un efecto y le pone bang. Pues no me parece muy chistoso que refiera a una pistola real cuando es el termómetro con el que se está tomando la temperatura el presidente Andrés Manuel López Obrador en cámara, como lo vimos todos hoy en la mañanera. No, fíjate que
que al contrario, Vicente, a mí me da un poco de lástima, porque lo que te demuestra aquí es la desesperación en términos de comunicación, porque evidentemente esta forma ya tan grotesca de burlarse en un escenario en el que cualquiera, absolutamente cualquiera, estamos en un riesgo o de contagiarte o de volverte a contagiar o de que incluso haya alguna consecuencia independientemente de que si tienes o no vacunas, porque cada no sabemos cómo puede afectarte y ese es, digamos, el temor que tenemos frente al tema del COVID. Y yo creo que ese es el punto, que la desesperación en términos de no poder mantener una narrativa, en poder, por ejemplo, cristalizar todo el odio, todo lo que están en contra de lo que puede hacer del gobierno en una persona y en una situación humana, los hace decir cosas que sí rayan en lo grotesco, el no chiste. Cuando tú ves ahí, dices, bueno, ¿dónde estuvo el chiste, no? A ver, como para por lo menos, a veces hay ingenio y todo esto. Entonces, sí me parece, y yo en eso coincido mucho con Jorge, fíjate que hay una parte donde esta construcción de ya como proyecto, ¿no? Proyecto comercial, de echar a andar inmediatamente una maquinaria y inmediatamente voces que casi se replican. O sea, no ves ingenio, no ves de repente el comentario de alguien que se echó un tuit aquí que dices, bueno, está bien escrito o tiene un elemento diferente o opina algo que tal vez te hace pensar. No, simple y sencillamente es una repetición de lo que va diciendo el gran gurú, el que sea, o la gran gurú, ¿no? Y todos ahí en el replique. Porque no ves esa posibilidad, esa capacidad de conectarse con una situación que de crisis mundial, con una situación en la cual, pues, humanamente estamos en esa vulnerabilidad absoluta. Entonces, sí creo yo que es muy buen ejemplo. Y para los libros de ciencia política, de sociología, los comunicólogos, esto va a constituir un apartado en especial, ¿no? Lo que ha sido los medios de comunicación, las redes sociales, frente a una cuestión, pues, que nos tiene a todos atrapados. Entonces, sí creo que es un capítulo por sí mismo, un odio que al final de cuentas se neutraliza solo. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto. No sales hasta que no salimos todos y al final de cuentas es algo en el que en lugar de tomarnos todos de las manos y poder decir vamos caminando y vamos apoyando lo que sale bien y lo que no juntos ir diciendo también por aquí no, bueno, evidentemente se nos, digamos, llega a este punto en el que se dicen tonterías y yo por eso lo veo grotesco, burdo, pero muy desesperado, Vicente. Y la verdad, pues me da gusto porque eso muestra que tenemos más ingenio, tenemos más capacidad, no solo de réplica, de construir argumentos, de echarte alguna cosa hasta ingeniosa, pues todos estos, muchos jóvenes, y yo los celebro muchísimo, que bueno, si de veras les pagaran, pues ya estarían millonarios, ¿no? Pero francamente, ese es ya cuando el extremo de la desesperación los colma, pues acaban diciendo pues, que alguien le paga a otro, cuando los que sí sabemos que reciben un dinero porque son empleados para esto, pues son otros que se ubican muy bien con nombre y apellido, Vicente. Así es. Pues parece que en otras noticias y en otros personajes, parece que le salió el tiro por la culata a Ricardo Monreal. Confía en el periódico Reforma, da una entrevista, genera nota, el presidente le pone una tunda y el mismo periódico Reforma es el que publica esta nota sobre una presunta mafia monrealista en Zacatecas. La hija de Monreal obtiene contratos por 35 millones de pesos de la tía. Pues espero que Monreal con la misma buena gana con la que ofrece esa entrevista sobre los radicales al periódico Reforma, pues aclare de qué se tratan estos contratos de la tía, la hija, y bueno, pues nada más falta que Monreal la juegue a la Calderón y diga que él no sabía nada, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, fíjate que es muy interesante lo que planteas, porque Monreal desde hace ya, tenía ya tiempo tratando como de bueno, especialmente a partir de lo que sucedió en Veracruz, ¿no?
cuando se gira la orden de aprehensión contra una de sus personas más cercanas, ¿no? Un miembro de Movimiento Ciudadano, pero sacó, ¿no?, una embestida en contra de Morena, en contra de un grupo político dentro de Morena y también en contra incluso del propio presidente. Y entonces salía, por ejemplo, Ricardo Monreal escribiendo en un periódico, yo noté tres, ¿no? El Universal, Milenio, no sé si también en El Financiero, en donde él escribía sus artículos defendiendo sus postulados, en fin, ¿no? Y después esta cuestión de la creación de una comisión para ver si quitaban los poderes en Veracruz y tal cosa. Era muy obvio que estaba en una embestida contra muchísimas de las cosas y muchísimos de quienes coincidían o de quienes apoyaban no solamente a la Cuarta Transformación, sino también a gobiernos locales, como en el caso de Veracruz, de Cuitláhuac. Pero después viene como ya lo más grotesco, que fue esta primera plana. Primero una entrevista que también dio en Proceso, pero lo más grotesco fue esta primera plana en Reforma el domingo pasado, si mal no recuerdo, donde, bueno, aparece, creo que sí aparece la foto, y después dos páginas completas en Reforma. O sea, no solamente que les dieran media paginita para la entrevista, sino dos páginas completas con foto, en fin. Este era un mensaje también muy claro, porque pues es no solamente salir en Latinos, no solamente es negar entrevistas a otros medios que no son digamos, de los medios tradicionales, sino anunciarse prácticamente en esos medios. Y bueno, la cuestión, esto no solamente fue lo que sacó lo de los radicales, ¿no?, sino diciéndole a Morena qué es lo que debía pensar y que no debía ir por tales cosas. En fin, creo que fue una cosa muy grotesca de parte de Ricardo Monreal, que desemboca pues en la respuesta que dio Andrés Manuel en cuanto a la cuestión de lo radical. Y ahora viene esta cuestión, porque Monreal ha luchado como si fuera un dechado de virtudes, ¿no? Como si fuera el personaje al cual se le debería de rendir pleitesía, porque es un gran operador político, porque no ha participado en ningún acto de corrupción, porque es pura transparencia con él, porque sus proyectos, porque supuestamente un proyecto es el que debería de continuar con el país y la Cuarta Transformación, en fin. Pero hay una historia detrás de Ricardo Monreal, ¿no? Este que fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, que después hubo una escisión, entró al PRD, fue gobernador de Zacatecas, después estuvo en varios legislador, delegado de la Cuauhtémoc, y también a el clan, ¿no? El clan Monreal, que está asentado en Zacatecas y que tiene este caso de una de sus hijas, que no es nuevo, porque en realidad el reportaje que sacó Reforma y en realidad es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es decir, Claudia X. González, no es nuevo, es ya una empresa que se tenía conocimiento. Lo que parece ser que le agregan es estos vínculos con la Secretaría del Bienestar y con otras secretarías, pero es decir, ahora se exhibe esta cuestión de Monreal. Y yo creo que, a mi modo de ver, si Monreal no está a gusto en Morena, si Monreal no coincide con una amplia mayoría de los que apuestan a Morena y a la Cuarta Transformación, si Monreal es muy crítico del propio presidente y Monreal tiene estas cosas, pues yo diría que lo mejor que le puede pasar a Monreal es que renuncie al Senado, como a la coordinación del Senado, y que decida y que piense bien si se quiere ir con Movimiento Ciudadano para buscar la candidatura presidencial del Movimiento Ciudadano, si quiere tratar de formar otro partido político, si se quiere ir con el PRI, en fin. Pero creo que cada vez se ha cerrado muchísimas puertas dentro del propio movimiento López Obradorista, no solamente de Morena, sino del propio movimiento López Obradorista, y me parece muy ruin que esté tratando de dinamitar la confianza que muchísima gente ha puesto en el proyecto de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación con estas acciones. Y por supuesto, ¿no?, hoy, con todo, digamos, pues lo que significa que sea un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y también de Reforma, pero sí, también hay que tener en claro que hay un clan en Zacatecas donde hay varios personajes que pueden, pues, por supuesto, ser hermano de Ricardo Monreal no indica que no se pueda participar en política, pero que si hay un acto de corrupción, pues se debería de investigar y que sería lo más sano, ¿no? Así es. Doctora, vamos a cerrar con su opinión sobre este tema, con su reflexión, la escuchamos.
Pues sí, mira, yo creo que Monreal quedó, por lo menos en el imaginario, como el operador de lo que pueden ser los descalabros de Morena en la Ciudad de México, ¿eh? O sea, en algunos casos, bueno, más allá de de algunas alcaldías, sí quedó como el que estuvo atrás de esa operación. Y entonces nunca se aclaró, y sobre todo por las alianzas que tiene. Entonces ya trae como que un déficit en su contra. Así que cualquier cosa que haga se ve también en este tono, donde le gusta jugar en varios frentes. Ese es el primer punto. Ahora, da una entrevista, y no casualmente, porque digo, en esta cuestión políticamente hablando, es obvio que aceptar una entrevista en primera plana y del tipo que lo hizo. En el Reforma, o como se he escuchado en Latinus, ha tenido varias entrevistas y todo. Bueno, es francamente una cosa que no coincide con un discurso que, según él, conoce y entiende en términos también de lo que significa una estrategia política de parte del partido en el que él milita, por lo menos en principio, por lo que todo lo que él mismo dice. Entonces, a mí me parece que es muy fuerte que le saquen una nota donde directamente va contra un comentario que es el meollo de de este gobierno, la corrupción y la impunidad en términos del uso de la familia, ¿no? De la familia haciéndose y beneficiándose de sus propias posiciones. Bueno, a mí me parece que tendría que aclararlo la propia hija, me parece gravísimo, pero además, casualmente, y lo decía Jorge, quien saca la nota o la nota la recupera de Mexicanos contra la Corrupción, que nos gustaría ver en primera plana que recuperen la nota de Josefina Vázquez Mota, digamos, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque es parte de lo que ellos mucho tiempo utilizaron como banderas, que ya sabemos a estas alturas que en realidad eran manejos para poder intimidar o también doblegar un tanto a ciertos políticos, porque cuando ya no querían, ya no usaban ese tipo de notas. Ahora, reviven esta nota. Y bueno, obviamente Reforma se beneficia muchísimo de ella y vamos a ver qué le estarán cobrando al senador. Sí creo que es un momento clave en la vida política de él, pero también en la vida, digamos, política, si quieren, del partido, porque lo dijo sin ningún desvío el presidente López Obrador antier. Ah, bueno, están diciendo que son los radicales los que podrían, digamos, darle un cauce al partido y llevarlo por un rumbo que Monreal no ve que sea el correcto, dice el presidente, soy yo el jefe de los radicales, a ver, ¿cuál es la bronca, no? Entonces, bueno, a mí me parece soberbio la manera como se ubicó la distinción y la distancia de poder decir, aquí ya no va. ¿Qué va a hacer Monreal? Pues va a ser muy interesante porque, sin ser un político que me simpatice en lo más mínimo de toda la vida, ¿eh? Pero sí creo que, bueno, pues tiene una capacidad de movilizarse y de moverse con tantos actores que va a ser interesante lo que escuchemos en estos próximos días. Y bueno, por ahí el comentario, Vicente. Muy bien, pues le agradezco, doctora, como siempre, la generosidad, la participación aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que la siga en redes sociales? Claro que sí, Vicente. Pues bueno, ahí en arroba Leti Chelius en mi cuenta de Twitter. Y bueno, escribo una columna, sale los viernes en Sin Embargo MX. Y también, pues muy, muy agradecida de que me lean. Siempre es cortita, al punto, directito. Así que pueden seguirme también por esa vía. Muy bien, y a ti, mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿cómo te apoyamos? Sí, pues estamos ya por sacar el nuevo número de Regeneración. Yo creo que a mediados, casi casi ya unos días, iba a estar circulando. Y bueno, esto visiten Polemón, polemón.mx, revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Y a mí estoy en J. Naredo en Twitter o Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y pues un saludo a la doctora, un saludo a César, a Ceci y a todo el auditorio y a ti, querido Vicente. Claro que sí, un abrazo para los dos. Gracias, doctora. Gracias, Jorge. Que pasen excelente día. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1.000.000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100.000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito
en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.